Hola cinefanáticos, ha salido ya el tráiler de la segunda temporada de Chucky, que se estrenará este 5 de octubre y también tendremos el resumen en este canal. Como siempre, en nuestra sección de avances y teorías, vamos a mirar el tráiler completo y luego vamos a hacer una que otra teoría o analizar más bien el tráiler. Así que sin más preámbulo, aquí está el tráiler. Whatever happened to Chucky? Chief, where the hell are you? You're the only one I can talk to about what really happened. It's been a really tough year. Are you as happy as you made me? Who is this? And why the hell are you calling? To make sure you're home. Miss Cross, Mr. Evans, and Mr. Wheeler. Do you know why you're here? I know your history. It's just a doll. When do we get to start stabbing people? No matter what, he's gonna come for us again. Oh, I hate that doll. I need Tiffany to get what's coming to her. Glenn, Glenda, come to Mama. Let go. Dear sweet godmother of Hail Mary Jesus. This is for Kyle. No. Hi, I'm Chucky. Wanna pray? Just looking at me is scary enough to give you a heart attack? Oh my God, thank you. Lo primero y más evidente es que Zachary Arthur, el protagonista, ha crecido un poco en el último tiempo. Eso ya es muy evidente. Además, nuestros chicos Devon y Jake hablan a los medios de comunicación sobre el muñeco, o al parecer van a conceder una entrevista sobre lo que pasó con Chucky. Los chicos se mudan, por supuesto. A ver, ellos perdieron a sus padres. Devon perdió a su mamá, Zach perdió a su papá, a su tía, a su tío, en fin. Después de esa mudanza que ellos tuvieron que hacer, Chucky empieza a llamarlos casa por casa para verificar dónde viven ellos y logra, según lo que parece mostrarnos el tráiler, ubicarlos a los tres. Lexi parece que no lo está tomando muy bien, pues está recurriendo a ciertas sustancias para pasar su pena y su miedo a Chucky. Tiffany, quien en el último episodio de la primera temporada termina peleada con Chucky y se vuelve una jurada enemiga, por lo menos en ese último capítulo, vuelve y vuelve con compañía. Compañía que, por lo que dice, utilizará a Tiffany para sus propios propósitos. También el tráiler nos deja ver a sus hijes, que llegan en un carro con los pronombres they y them. Es Glenn y Glenda, que llegan siendo dos personas distintas y no un muñeco algo andrógino como lo vimos por última vez. Sería interesante saber qué pasa y cuál es el futuro de lo que muchos fans estábamos esperando, y es ver a Glenn y Glenda ahora dos personas. Por algún motivo, nuestros chicos van a terminar en un internado católico liderado por este padre, que, como diría Jorge Pinarello, si le ven cara conocida, es porque este actor, Devon Sawa, interpretó al padre de Jake y a su tío. Él hizo dos personajes en la última temporada y a los dos personajes los mataron, terminaron tiesos en esa temporada. Y como Don Mancini le gusta trabajar con este actor, pues le escribió un papel distinto para esta temporada, siendo el padre que lidera el internado donde van a estar nuestros chicos. Hasta ese internado llegará nuestro muñeco, que generará caos. Allí, según el tráiler, también se les va a unir una nueva amiga en esa pelea contra Chucky, o más bien Chucky va a estar persiguiéndola igualmente. También debemos tomar en cuenta que hay muchos muñecos nuevos de Chucky con su espíritu, con su alma, como nos lo deja ver el tráiler, donde ellos salen de la caja y vemos solo un poco de Andy, quien en la última temporada escapó con los muñecos, pero no corrió con mucha suerte. También
Vemos escenas de nuestros chicos peleando contra Chucky o por lo menos contra alguno de sus muñecos. Un personaje que a mi parecer va a tener relevancia esta temporada es la hermana de Lexi. Algo me lo dice. No sé si va a ser aliada de Chucky o va a pelear contra él o va a ser un objetivo del muñeco. Ya vimos que en la temporada pasada ella era consciente del muñeco y pues digamos que fueron amigos en un tiempo y se enemistaron, etc. Vamos a ver esta temporada qué relevancia puede llegar a tener el personaje de la hermana de Lexi. Hasta ahora eso, déjenme saber en los comentarios qué teorías, qué creen que puede pasar esta temporada o más bien qué quieren también que pase en esta segunda temporada que, vuelvo y repito, comienza el 5 de octubre. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo video.